Ahora, en estos minutos, rendimos homenaje y recuerdo al que fuera fundador de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis y de su filial, la sección de damas de la Virgen de la Esperanza, don Alejandro García Rueda. Un hombre que había desempeñado igualmente también la función de administrador de la Real Cofradía del Santo Entierro al lado de los presidentes Alfonso Jambrina y Benjamín Prieto. También fue vocal de la Junta Pro Semana Santa junto con Marcelino Pertejo y hermano de la Hermandad de Penitencia. Un completo currículum vitae en la Semana Santa de Zamora. Un histórico de la Semana Santa de Zamora. Don Alejandro García Rueda.